recién llegados de España realmente tenemos muchísimo para compartir. Por un lado fuimos invitados por el gobierno, nos fue realmente nuestra tarea periodística, creo que bien. Y lo vamos a evaluar porque es muy fácil hacer este intercambio. Primero vamos a comentar cosas que ocurren en Argentina que se van a ensamblar con las de allá. El Museo del Humor está ubicado allí, nada menos que Puerto Madero, pero tiene que ver con la antigüedad, tiene que ver con recuperar un patrimonio. La vieja cervecería Múnich, la que está allá en esa zona que es bien parquizada, nos permite pasar un buen momento y lo vamos a mejorar introduciéndonos nada menos que a la muestra recorrido que plantea Quino. Quino no solo es Mafalda, Quino también son los dibujos, son las historietas, son las ilustraciones de muchos temas trascendentales en la historia del dibujo y de la edición, como ser los libros que se hacían con Aldo Guglielmone o muchas otras cosas que él participó. Y Quino también hoy está ligado a España. En realidad está ligado al mundo por la difusión de lo que es su tarea, por la difusión de sus dibujos, de la famosa tirita Mafalda. Por eso digo que hoy estoy bien rodeado, porque tengo muy buenas publicaciones. El humor gráfico argentino también tiene su historia, usted lo puede ver ahí en el museo. Y Quino en este momento está esperando para subir al avión para recibir el premio Príncipe de Asturias. Se lo debía dar el actual príncipe o el actual rey. Vamos a ver quién lo otorga, es una intriga, se va a seguir llamando así el premio y ocurre esto en Oviedo. Banco Galicia, alcanza lo que querés. Generalmente cuando elegimos un tema, un autor, un creador, un artista, realmente para nosotros instalarnos en su taller, consideramos que es lo más lindo de lo que hacemos, consideramos que es lo más profundo, lo que más nos gratifica y lo importante es poder compartirlo. Si usted no puede ver esta nota por horarios, porque lo están llamando, ¿por qué no recurre a nuestro espacio en YouTube? Y les estamos presentando a Antonio Pujía, considerado con Leo Vinci y con algún otro, uno de nuestros mejores escultores contemporáneos. ¿Vamos? Soy un poco rebelde, soy un poco acostumbrado a nadar contra corriente y hay cosas que en estos últimos años no me caen bien, no estoy dispuesto. Tenés que movilizar tu imagen para que encuadre dentro de lo contemporáneo o de tal o cual galería que tiene su línea abstracta, figurativa, lo que fuera. Entonces, en general, desde hace varios años trabajamos de una manera independiente, exponemos en lugares que no son comerciales, como el Cibori, como la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes, donde, siendo independientes, nos arreglamos de una manera muy linda y por suerte que tengo una familia hermosísima, que trabajamos todos juntos, como se vio en el film que hizo Lino. En nuestro país yo no sé por qué pasa este fenómeno, habiendo habido escultores dentro de la generación de mis maestros súper notables, con una presencia inclusive internacional, como el caso de Urrutia o de Fioravanti o de Bigatti o de Lagos, que no continuó. Yo creo que son los vaivenes inestables de nuestras políticas, de nuestras economías, de nuestra mala educación. Cuando estos grandes, inclusive los anteriores a los maestros que acabo de nombrar, donde estaba De la Cárcova, Lucio Correa Morales, Sibori,
Giudici, etc. Ellos nos dejaron, en esa época, nos dejaron una herencia extraordinaria, diría, porque plantearon las escuelas públicas y gratuitas para arte plástica, las academias de bellas artes, que hasta entonces no se había dado, estoy hablando del principio del 900. Bueno, esto, digamos, sufrió una especie de tajo o de parate, no sé cómo llamarlo, en la, alrededor de los años 50 en adelante. Y no hemos logrado sobreponernos porque las políticas culturales prácticamente no existen, sobre todo para algunos que somos varios, algunos artistas que somos independientes y que cultivamos un género humanístico que tiene que ver con nuestro antecedente y nosotros continuamos como si fuéramos eslabones de cadena, ¿no? Esto, la cultura del descartable, la cultura del zapping de nuestros días, no lo quiere porque habla mucho de la pasión humana, habla mucho de la injusticia, habla mucho de la belleza que también es agredida. ¿Ves? Y entonces se produce que en la escultura, que es mucho menos asimilable, el color es mucho más atractivo para la mente y para el gusto de los humanos. Entonces, el mercado nuestro de la escultura, por ejemplo, si bien el mercado es muy chico, el mercado de arte, que es una de las posibles formas de vivir, estos mercados se han reducido inclusive y están en manos de mercantilistas, para diferenciarlo de lo comercial, ¿no? Que tiene que estar, es cierto. Pero cuando se antepone a lo cultural, se antepone el mercantilismo, yo creo que vamos por mal camino, porque estamos despreciando la verdadera cultura que tiene que llegar de abajo para arriba, no dictada de arriba para abajo. La escultura de las artes visuales es la más cara, la más compleja, la más cara desde el punto de vista económico, digo, y también porque necesita mucho más tiempo de elaboración, de ejecución de la obra, ¿no? Y todo se hace mucho más costoso. Entonces, si no hay una concentración y si no hay un apoyo familiar en este caso, sería demasiado duro emprenderla solo. Porque la muestra fundamentalmente también es un diálogo con la sociedad de la cual vos has tomado, te ha impregnado o te ha choqueado o te ha impresionado la producción que haces. Es decir, una muestra es una respuesta a lo que viviste un año, dos, tres, 10 años. Es una respuesta. Esa respuesta llega según las opiniones, según la cantidad de gente también que viene a la muestra, según si lo miran de mal humor o según si vienen y te dan un abrazo que vos sentís como actor, sentís si es real, si es sentido, o bueno, si te felicita, pobrecito, no lo voy a ofender, ¿no? No me gusta, pero lo felicito igual. Sentís todo eso. Cuando eso se produce, para mí es un alimento, es una nutrición muy importante. Y la tuve como nunca hace un año y medio atrás en una muestra que dediqué a la Eterna Mujer en el Museo Sivori, donde la buenaza directora Cocola Raniaga me escribió, porque yo no lo creía, la cantidad de gente que concurrió a esa muestra en 3 semanas. Fueron cerca de 29.000 personas, que, dicho también por ella, para una muestra de escultura es como un récord. Entonces, esto, repito, para mí es
una nutrición muy fuerte y un compromiso para de futuro. Sí, primero con el dibujo, como vos bien expresás, necesito empezar a volcar un sentimiento, una pasión, un pensamiento que es generalmente embrionario, es muy chiquitito y generalmente lo arrugo y lo tiro. Después, hasta que no empieza a salir lo que llamamos la imagen, más o menos dentro de lo que nació, se originó dentro tuyo, que se aloja vaya a saber dónde. Yo hablo del alma, pero no sé si es solamente el alma, ¿no? Somos tan misteriosos. Surge paralelamente con la aparición de la imagen. Se adapta esto de pronto a ser modelado en cera directa para fundirlo en bronce, o si es más voluminoso, más corpóreo, más pesado, puede ir a la madera o habitualmente al mármol, que me encanta mucho tallar, sobre todo el mármol de Carrara. Y entonces, a medida que va tomando ya expresión y cuerpo, ahí es donde se decide también la materia. Y ahí se entabla un diálogo con la imagen aparecida. Es que como que te va respondiendo ella misma o te va sugiriendo también cosas. Y cuando la empezás a tallar, también aparecen caminitos, senderos o lucecitas que te llevan para otro lado, no muy diferente, pero no pensados, no de antemano, no programados. Y ahí donde es que me gusta hacerme ayudar por la parte gruesa de desbaste, que hay que darle mucho a la masa, que todavía tengo la fuerza, pero no la quiero gastar demasiado. Y me reservo, llegando, digamos, a la parte expresiva de la piel de la escultura. Me reservo ahí donde el martillito esté mucho más dulce y la raspa y un trazo y qué sé yo, no me cansa tanto el brazo, porque trabajé muchísimo a lo largo de mi larga vida. For women. Paseo de las Artes, aquello que es una complicidad entre todos ustedes y nosotros, es un recorrido elegido. Argentina tiene muchas propuestas. Nosotros elegimos un camino peatonal, si se puede, sencillo, pero muy abarcativo, muy sintetizado y muy destacado. Este programa Bazar es macanudo, pero no lo digo yo, que también sería una presunción o quizás una falsa modestia, o decir, somos macanudos. Pero quien dijo que somos macanudos es Liniers. Está exponiendo en el Centro Cultural Borges. Tiene que ver con una retrospectiva que muestra las diferentes facetas artísticas del dibujante, ilustrador, pintor, muralista, yo le agregaría comunicador. Se puede recorrer una selección de obras que incluye pinturas, ilustraciones de libros, tapas de CDs, bocetos y cantidad de lo que él produce hasta la tapa publicada, del New Yorker en el pasado mes de marzo. Nuevamente en Buenos Aires estuvimos en la galería de Jorge Mara, que nos presentó una muestra de Quirín. Realmente un concepto muy particular, mucho éxito en el sentido de que en ese almuerzo, esto ocurre los sábados, hay una especie de almuerzo copetín, la pasa muy bien el mundo que tiene que ver con artistas consagrados, críticos y coleccionistas. Y ya que estamos en el cómic, el dibujo, no vamos a dejar de reforzar el tango, pero el tango hecho por Napo. Recorramos este libro, consigamos esto, porque tiene que ver con conseguir una publicación antes de que se agote y que no se hagan más. Amoureux, comme les deux seuls au monde, nous avançons comme bien sous le polar, je le maintiens mou, amoureux.
Quiero hacerle un homenaje a Rolex por sus temas que están ligados a los incentivos, al mecenazgo, a todo aquello que vamos a ir desgranando a lo largo del programa, porque en este y en otros programas vamos a hablar de los premios a la iniciativa y de mecenazgo. Pero no queremos dejar de pegar un raquetazo en Wimbledon, y de ahí también he recibido algo que es realmente el reloj que más me gusta. De todo lo que tengo que elegir, ponderar, ya lo tengo definido, es el Cellini. Tiene que ver con un homenaje al gran artista, al gran orfebre, el creador de la gran corporación y el concepto de artesano. Este auténtico artesano dio nombre a esta colección que estamos viendo, creo que es la más elegante, y también nos vamos a ir desde la mano de Cellini, nada menos que a ver otro tema que tiene que ver con esta imagen que ustedes están viendo, que es el nacimiento de la primavera, Botticelli. Pero este Botticelli está tocado, está cambiado. ¿Por qué? Porque nos fuimos al Thyssen-Bornemisza, a su estupenda colección en el centro de Madrid, y el museo nos ofreció dialogar con el curador, dialogar con la curadora. Vamos a pasar un concepto de la curadora, pero lo más importante es que este arte, el pop, se liga a la realidad, a lo cotidiano, a todos nosotros. Cuando un envase de sopa se convierte en una obra de arte, algo pasa, hay que pensarlo. Y revoluciona el concepto de cómo se ilustra, cómo se dibuja, cómo se replantea. Entra en un concepto más democrático, más popular, y también tiene una cuota de cómico y de gran ironía. El pop rompió con ese arte más elitista, más introspectivo, más difícil para el público, que eran las vanguardias o la pintura expresionista abstracta, se fijó en el entorno, convirtió en arte todo lo que les rodeaba. También es verdad que fue un momento en el que hubo una especie como de revolución de la imagen a través de la fotografía, de la televisión, del cine, de la publicidad. Y todo eso estaba muy presente en la calle, y lo que hacen los artistas pop es convertir todo eso en motivo artístico. A nosotros nos importa que nos escriban, que nos manden materiales, información. Todo lo que tiene que ver con la amplia gama de la cultura, bienvenido. Es nuestro rol difundirlo. Si usted por algún motivo se perdió una nota, ¿por qué no la engancha acá, que es donde está parte de nuestro catálogo? Cristian Lacroix, París en Buenos Aires, en simultáneo con París. Diseñadores, arquitectos, inquietos y curiosos, Museo del Diseño de México. Estoy hablando de un concurso, los invito a participar, y este desafía a jóvenes creadores para concebir un nuevo Museo del Diseño Contemporáneo. Insisto, nada menos que en México. Albergará obras de diseño gráfico, diseño industrial, arquitectura y moda de grandes diseñadores mexicanos e internacionales. La superficie propuesta, 9.300 metros cuadrados sobre un perímetro de terreno de 406.
$5,000 de premios y publicaciones prestigiosas. Bienvenido a BQV, la línea aérea del Grupo Buquebus. Fiat. 2x4 me va a decir que es 8. No, es tango. Es tango y eventualmente el ritmo de la milonga. Se viene el Festival de Tango de Buenos Aires, que tiene el mecenazgo de nuestros amigos de Fiat, y por qué no presentarse, bailar, disfrutarlo, conocer, y sepamos que tango, es patrimonio de la humanidad de Argentina y Uruguay. ¿Recuerdan que Portugal se fue del Mundial cabeza gacha? Ronaldo no hizo magia, pero no perdieron lo más importante. Tienen siempre aquello de patrimonio de la humanidad y vamos a ir a Portugal en vista aérea desde nuestro pasaporte. El antiguo reino de Portugal nació en el año 1143 en el norte del Portugal actual y los norteños conservan por ello un gran orgullo hasta el día de hoy. La región está dominada por el Duero, en portugués Douro o Río Dorado, que baja de lo alto de las montañas detrás los montes, hasta la ciudad cosmopolita de Oporto. El valle es una cuna del artículo de exportación más famoso y sabroso de Portugal, el vino de Oporto, que recibe su nombre de la ciudad. Y las bodegas a lo largo del río se pueden visitar para catas y para muchas experiencias que iremos describiendo. Oporto se alza majestuosamente en las laderas agrestes cerca de la gran desembocadura del Duero. A un lado se encuentra el muelle con casas desordenadas, calles tortuosas, declarado patrimonio mundial. Del otro lado hay una hilera de bares muy atrayentes, restaurantes, los antiguos almacenes de vino de Oporto y las tiendas. Todo es excelente, sus precios muy, muy económicos. Los artículos de cuero tienen una particular artesanía y son su especialidad. Hay numerosos edificios históricos que se pueden disfrutar, pero también los hay modernos, sobre todo la Fundación Serralves, una galería de arte contemporánea diseñada por el principal arquitecto hoy en día de Portugal, Sisa Vieira. La región cuenta con una gran variedad de casas señoriales y quintas, o vilas, o villas, donde será posible dormir como se lo merece, como un príncipe, y vivir también el encanto de las tradiciones aristocráticas portuguesas, e incluso descubrir los secretos de la elaboración de esto que hemos venido describiendo, los vinos. En el norte, en el noroeste, se encuentra la provincia de Miño, una zona de gran belleza, con vegetación verde exuberante por las cuencas del río. Se destacan dos ciudades históricas, Guimarães, cuna de Portugal, y Braga, pero en su mayor parte Mino, despliega un aspecto tradicional y bucólico, caracterizado por carros de bueyes y frecuentes festivales locales que uno no debe perderse. Es bueno tener un calendario, una agenda y no faltar. Más lejos, en la zona montañosa detrás los montes, encontraremos un lugar magnífico para hacer expediciones, llegar por la montaña y encontrarnos con sorpresas como la llamativa Casa Mateus. Y esto es muy particular porque es el famoso vino de las más que famosas etiquetas del vino Mateus Rosé, de gran éxito en toda Europa y en el mundo. Own the throne. Killer Queen by Katy Perry. Dicen que está nevando, dicen que está cubierto de nieve. ¿Será propaganda de Bariloche? ¿Será propaganda o comunicación de Villa La Angostura, de Ushuaia, de todos nuestros centros? ¿O vamos a verificarlo? Les propongo equiparnos y, ¿por qué no?, hacer en un momento un alto para eso que Rutini nos presenta semana a semana, descubriendo
nuestra geografía, nuestras comidas, la ruta del placer. Nos encontramos aquí en la Patagonia Argentina, en estas hermosísimas villas de montaña como son San Martín de los Andes, en este caso Villa Langostura y también San Carlos de Bariloche, desarrollando esta nueva edición de la experiencia gourmet Rutini Wines en el verano 2014. Una de las razones por las cuales Bodega Rutini del Alto Valle de Uco, allí en Tupungato, elige la Patagonia Norte y sus bonitas villas de montaña es la de unir justamente sus productos de alta gama, sus vinos más representativos del rango alto de calidad, con estas gastronomías regionales tan particulares y tan codiciadas por el turista amante de la buena mesa. Esta experiencia gourmet se desarrolla en las principales villas turísticas de la Patagonia Norte, que son, ustedes ya las conocen y las han disfrutado, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y San Carlos de Bariloche. La mayoría de los vinos, como les contaba hace un ratito, son los que corresponden al segmento de alta gama de Rutini, es decir, las marcas consagradas por todos ustedes, los buenos consumidores de vinos de calidad. Trumpeter Clásicos, Trumpeter Reserva, Rutini, la colección Rutini, también las líneas exclusivas Apartado, Antología y la nueva línea Encuentro de varietales y de espumante de Pinot Noir. En 1972 cumplimos el sueño de formar el grupo OSDE. Hoy, más de 1,5 millón de personas confían en nosotros. Grupo OSDE, un grupo de personas.